¿Qué tal, amigos? Yo soy el profe Luis. En este video vamos a continuar con la resolución de la guía oficial de la UAM para el examen de admisión del área de Ciencias Básicas e Ingeniería. Vamos a continuar con el ejercicio número 21, que dice lo siguiente. Expresar el perímetro P de un triángulo equilátero en términos de su altura H. Como puedes imaginar, lo primero que vamos a hacer es dibujar un triángulo equilátero. Recuerda que un triángulo equilátero debe cumplir esta condición. Todos sus lados deben medir lo mismo. Así pues, voy a llamarle a este lado L. Este lado también mediría L. Y la altura del triángulo equilátero va a ser la distancia que hay desde este vértice hacia la base, formando un ángulo de 90 grados. Esta es la altura. Ahora bien, nosotros sabemos que el perímetro de cualquier cuerpo geométrico es la suma de todos sus lados. Este también mide L, así que ya sabemos que el perímetro de este triángulo sería L más L más L, que nos da como resultado 3L. Pero nosotros queremos el perímetro en términos de la altura, así que necesitamos una forma de relacionar la L con la H. Para eso, vamos a separar uno de estos triángulos. Si yo parto este triángulo a la mitad, me quedaría un triángulo rectángulo como este. Este lado, la base, va a medir la mitad de la base original. Le puedo llamar L entre 2. Este lado va a medir L y este lado va a medir H. Y este sería el ángulo recto. Ahora, si no te gusta trabajar con fracciones, tú puedes utilizar un triángulo que sea semejante a este. Supongamos que es un triángulo que mide el doble. Entonces, el doble de L medios mediría L, el doble de L mediría 2L y el doble de H mediría 2H. Y entonces, en lugar de utilizar estos lados que contienen una fracción, puedo utilizar estos que ya no contienen fracciones. Y ahora tenemos que buscar una fórmula que me relacione los tres lados de un triángulo rectángulo. ¿Cuál podrá ser? ¡Ay, profe! Pues hágalo con un pitagorazo. ¡Ah, sí es cierto! Es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo sustituyo estos datos en el teorema de Pitágoras, voy a obtener que la hipotenusa es 2L, porque es el lado que está enfrente del ángulo recto y además es el más grande. Así que aquí escribiría 2L elevado al cuadrado. Eso va a ser equivalente a A cuadrada. ¿Qué puede ser este cateto? En realidad es indistinto cuál cateto utilicemos como A y cuál utilicemos como B. El siguiente es esta L, que me quedaría L al cuadrado. Esta fórmula ya me está relacionando L y H. Voy a pasar todas las L de un lado y todas las H del otro lado. Primero, 2L al cuadrado me daría 4L cuadrada. Esta L cuadrada que está sumando la paso restando y elevo esto al cuadrado del lado derecho. 2 al cuadrado es 4 y H al cuadrado es H cuadrada. De aquí, 4L cuadrada menos L cuadrada me daría 3L al cuadrado, que sería equivalente a 4H cuadrada. Y como lo que yo quiero es dejar a la L solita, voy a pasar a este 3 dividiendo. L al cuadrado va a ser igual a 4H cuadrada entre 3. Y finalmente el cuadrado lo paso como raíz cuadrada. L va a ser igual a la raíz cuadrada de 4h cuadrada entre 3. Dentro de esta raíz, tanto el 4 como la h cuadrada tienen raíz cuadrada exacta, así que la puedo calcular. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de h cuadrada es h. Como el 3 no tiene raíz cuadrada exacta, se queda abajo raíz de 3. Esto lo puedo sustituir donde tengo el perímetro.
Así que aquí voy a hacer un pequeño cuadrito. Y como el perímetro es 3 veces L, también se puede escribir como 3 veces. Y en lugar de la L, escribo 2H sobre raíz de 3. Esta expresión no viene en los incisos. Pero si ustedes se fijan en los incisos, en ninguno de ellos tengo una raíz de 3 en el denominador. Así que tengo que buscar una expresión que sea equivalente. Lo que voy a hacer es racionalizar esta expresión. Eso se puede hacer multiplicando por raíz de 3 arriba y raíz de 3 abajo. Como estoy multiplicando por lo mismo arriba y abajo, o bien en el numerador y en el denominador, la expresión no se altera. Así pues, este 3 que tendría un 1 abajo, me quedaría multiplicando a lo de arriba. Tengo 3 por 2h por raíz de 3. Y en la parte de abajo, raíz de 3 por raíz de 3, me daría raíz de 3 al cuadrado. Aquí puedo observar que el cuadrado se cancela con la raíz y el 3 que me va a quedar se va a cancelar con el 3 de arriba. De tal suerte que el perímetro va a ser equivalente a 2 por h por raíz de 3, que se puede escribir también como 2 raíz de 3 por h. Y esta expresión sí la puedo encontrar aquí en el inciso A.